El pasado 14 de octubre se detectó un brote de lengua azul en la provincia de Salamanca, una situación que generó cierta incertidumbre entre los ganaderos de la provincia. Hoy conocemos la opinión de algunos de ellos. Se lo contamos todo en el programa de hoy. Comienza Campo Sanmantino. Ángel José Calderero y Miguel Ángel Flores son dos ganaderos de la comarca de Ciudad Rodrigo. Afrontan con ciertas dudas el problema de la lengua azul. Ambos recuerdan cómo vivieron el anterior brote hace años y las consecuencias que produjeron las vacunas en los ejemplares, aunque confían en que en esta ocasión no haya mayores problemas. Eso sí, los dos ganaderos son conscientes de que este virus ha venido para quedarse y se tendrán que acostumbrar a él, lo que supone un reto más para el sector. De todo ello hablaremos en el programa de hoy, no se lo pueden perder. Esta es una de las explotaciones de Ángel José Calderero. En concreto, aquí tiene medio centenar de vacas moruchas. Desde que el pasado 14 de octubre se notificó un brote de la denominada lengua azul en la provincia de Salamanca, han surgido muchas dudas entre los ganaderos. A comienzos de noviembre, esta es la situación. Actualmente estamos obligados a vacunar. En un principio se inmovilizaron todas las explotaciones. Pedimos a la Junta que nos dejara libertad para hacer movimientos de ventas para poder tener ingresos. Entonces, en la actualidad, nos dejan sacar a matadero con una desinsectación y desinfección, perdón, del camión y movimientos para vida con una PCR. Si es para cebadero, solo con PCR. Si es para otra explotación de vida, PCR más tuberculina. Este ganadero de Aldea del Obispo insiste en que a la hora de vacunar hay que utilizar el sentido común. Sin embargo, otros ganaderos, como Miguel Ángel Flores, de Ciudad Rodrigo, confiaba desde un principio en la vacunación. La postura de no vacunar es relativamente exacta, no es del todo. Es no vacunar en las condiciones que ellos nos proponían y esa es mi postura. Yo creo que vacunar como pretendían en 40 días de manera rápida y con prisas y sin estar coordinados con los ganaderos era prácticamente imposible. Lo que pedimos es que nos dejen organizarnos. En este momento los animales ya están, por ejemplo, están empezando la aparición. Están en las vacas sinosementales, por ejemplo, el tema y por la climatología, los embarcaderos están llenos de barro, los animales hay que cerrarlos el día antes, estos animales que están recién empezando a nacer ahora no pueden dormir en el barro, o sea, pedimos que nos dejen tiempo y que nos dejen organizar. No es que nos neguemos, pero sí que vacunaremos, pero en circunstancias y con sentido común. En mi caso, pues a lo mejor con un poco más de confianza que mucha de la gente de por aquí, de la zona, ya que hemos tenido una explotación en Extremadura y llevamos vacunando allí varios años y no, relacionado con la vacuna, jamás ha habido ningún problema en bovino. A lo mejor en ovejas, pues sea un poco diferente porque es un animal un poco más sensible. Los animales vacunos realmente son casi asintomáticos a esta enfermedad. Aunque son portadores, no tienen secuelas casi respecto a la lengua azul. Aunque también hay dudas sobre las fechas. No nos han dicho fechas. En un principio hablaron de 40-50 días, eso era su objetivo. Pero en la actualidad no sabemos nada más. No sabemos si existe un límite. Nosotros pretendemos que nos dejen vacunar mínimo para la campaña del siguiente año que nos valga. Ya que andamos con los animales, que nos valga para hacer por lo menos el saneamiento. Inevitable no recordar cómo se propagó la enfermedad hace años y las consecuencias de la vacuna. En el brote anterior, en el 2008, pues prácticamente nos tocó experimentar con una vacuna viva, con la que no se había ensayado en ninguna explotación y ni en la, vamos, ni siquiera en los mismos laboratorios. Se hizo todo deprisa y corriendo y claro, fue una vacuna que creó muchos problemas, tanto en vacuno como mucho más en ovino, pero en vacuno hubo muchos abortos, hubo animales que ya no sirvieron para reproductores, hubo que sacrificarlos. Y con ovejas, pues muchísimo, muchísimo peor. Al final los ganaderos al cabo de los años demostraron y la administración asumió que los problemas vinieron de aquella vacuna. Esperemos que esta vez, si nos van a poner la misma vacuna que están poniendo en otras comunidades, pues yo creo que no debería haber ningún problema. Claro, ahora pues es todo un mundo. De repente nos han cortado los movimientos en esta zona, han ido flexibilizando un poco las salidas a matadero, pero para vida o para cebaderos o para el mercado de Salamanca, por ejemplo, pues está ahora mismo todo restringido, no se puede hacer ningún movimiento hasta que no estén los animales vacunados y revacunados. Cuando pase este año
o estos meses las vacas ya estén vacunadas y revacunadas, pues va a ser todo un poco más fácil. La primera vez que tuvimos lengua azul había un desconocimiento absoluto, nos mandaron vacunar, vacunamos y decía que eran otro tipo de vacunas, pero sí que fueron muy dañinas. En el bovino causó esterilidad en sementales, causó muchos problemas de ubres, de abortos en bovino, y en ovino causó la muerte de muchísimas ovejas, sí. Dio muchos problemas. La lengua azul es una afección de tipo vírico transmitida por la picadura de ciertas especies de mosquito. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación notificó el primer caso del serotipo 4 del virus de la lengua azul en una explotación centinela de la provincia de Cáceres a mediados de septiembre, lo que demuestra que cada vez los ganaderos se enfrentan a más virus. Este virus yo creo que ha venido para quedarse. Con la climatología ahora mismo que tenemos en el mes de noviembre en el que estamos y la temperatura que hay, humedad que hay en esta zona, pues yo creo que en lo que no empieza a helar, el mosquito no va a desaparecer, pero seguramente el año que viene pues esté por aquí rondando. Sí, cada vez tenemos muchas más patologías, muchos más problemas de la administración, muchos más problemas del mundo del animalismo, del ecologismo. La verdad que parece que somos el enemigo a batir o el objetivo a derribar, no sé. Una situación que obligó tanto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como a la Junta de Castilla y León a tomar cartas en el asunto. En el tema de movimiento sí que es verdad que es lo que se le pidió en principio como medida de urgencia. Me consta que han hecho todo lo posible por intentar estar de nuestra parte. En otros temas la administración ya deja más cosas que desear. Preocupados, eso sí, por cómo afectará a la venta de ejemplares. Otra cosa era que teníamos miedo, que la limitación de movimientos acabara afectando en el precio de los animales. Hasta el día de hoy yo no tengo conocimiento de que afecte, a día de hoy. Creo que de cebadero a matadero ya se están sacando animales y me consta que se están sacando pasteros a cebaderos con PCR. O sea, en principio los movimientos y la necesidad de ingresos que tiene el ganadero están cumplidos con esas dos cosas. Los ganaderos estamos atados de pies y manos. Siempre estamos condicionados a que un movimiento, una venta de nuestros animales, siempre depende de que nos autoricen las guías, la administración. Entonces, claro, pues la gente, pues, hacemos, claro, para poder, es un negocio como cualquier otro. Entonces estás continuamente, compras, vendes, sales, y en el momento en que tú necesitas, tienes que vender animales, pues realmente, o por motivos económicos o porque hay que venderlos. Y te dicen que no, pues claro, la gente que en ese momento, pues claro, empezó a moverse y bueno, que no había explicaciones, fue un corte de repente, podían haber flexibilizado a lo mejor un poco los movimientos, pero claro, de la noche a la mañana nos dijeron, las guías de esta unidad y en 50 kilómetros a la redonda, no se puede mover ningún animal. Pues claro, mucha gente tenía unos planes, había animales que tenían que salir a mataderos esa semana, otros que iban a salir para vida. Pues al no poder realizar esos movimientos sin explicación ninguna, pues varios ganaderos de esta zona e incluso de otras, pues vinieron a la unidad de Ciudad Rodrigo pacíficamente a pedir explicaciones. Sí que es verdad que las organizaciones agrarias también ya habían estado días antes negociando en los despachos pues un poco a ver cuáles podrían ser las opciones o qué podríamos hacer. Con esta situación, Ángel José Calderero lanza un mensaje a las administraciones. Tendremos que vacunar, obligados, sí o sí. Y lo que sí que tenemos que pedir a la administración es que, si nos deja hacerlo, usando ya los saneamientos ganaderos y la revacunación, luego sería cada año solo un recuerdo. Y sí que tenemos en eso, pedirle a la administración que ese recuerdo sea constante ya cada año en los saneamientos, porque no nos vuelva a pasar lo que ahora, que nos pille de sorpresa, porque hacer un recuerdo de revacunación cada saneamiento no cuesta nada porque ya están los animales en ese momento ya encerrados. En las últimas horas se confirmaban dos focos más de lengua azul en Salamanca, localizados en Soto Serrano y Saelices el Chico, lo que hacen que en toda la provincia tenga que vacunarse de lengua azul de forma obligatoria, no ahora, sino una vez que se declare el periodo estacionalmente libre. La organización agraria Saja Salamanca continúa con su ronda informativa relacionada con la PAC. La próxima cita será el próximo 17 de noviembre en Alba de Tormes, bajo el título En busca de la sostenibilidad y la resistencia, agricultura y ganadería de futuro. El Salón de Plenos del Ayuntamiento, situado en la Plaza Mayor número 1, será el escenario elegido para el encuentro, donde se darán cita a expertos que expondrán temas como las plagas y enfermedades en los cultivos, la nutrición a través de aplicaciones digitales o las respuestas a la nueva PAC.
La jornada será gratuita, comenzará a las 10 de la mañana y terminará a las 3. Cuenta con plazas limitadas, por lo que los interesados, titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas y trabajadores del campo en general o personal auxiliar, deberán inscribirse antes del 16 de noviembre en el email marisa@asajasalamanca.com o bien en el teléfono 923-190720. El sistema Fijito vuelve a lanzar la campaña Operación Reciclaje con objeto de incentivar el reciclaje de envases entre los productores consumidores de productos agrarios como fitosanitarios, fertilizantes bioestimulantes y nutricionales identificados con el logotipo de Sigfito. Todos los agricultores que hayan entregado envases este año pueden acceder a través de la página web y cambiar los kilos reciclados por premios directos, para que estos se puedan transformar en créditos canjeables por regalos. Es indispensable que el agricultor solicite el albarán para que sus puntos queden debidamente registrados. Asimismo, los puntos de recogida de Sigfito también obtienen premios en función de los kilos que recogen del sistema. Cuantos más agricultores depositen envases en su cooperativa o distribuidor perteneciente a la red de Sigfito, más créditos canjeables podrán obtener. Todos los créditos acumulados que no se hayan aprovechado no podrán ser usados en próximas ediciones. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha efectuado pagos de anticipos de ayudas de la solicitud única PAC 2022, de acuerdo con la previsión de pagos anunciada y cuyo objetivo ha sido transferir al sector el pasado mes de octubre un importe en concepto de anticipos cercano a los 600 millones de euros. En la segunda semana hábil para los pagos de anticipos de estas ayudas, cuyo plazo se inició el pasado 17 de octubre, se efectuaron los pagos de los anticipos del 70% del importe de todas las ayudas directas por superficie y también de las asociadas a todos los sectores ganaderos solicitadas en el primer semestre de este año. En concreto, se incluyen en el apartado de superficies el pago básico, el pago por el componente verde, el pago complementario a jóvenes agricultores, el de a los agricultores de régimen simplificado, las ayudas asociadas al cultivo de remolacha y aquellas asociadas a los cultivos de proteaginosas y oleaginosas, y por último, la ayuda asociada a las legumbres de calidad. En lo que se refiere a las ayudas asociadas a los sectores ganaderos, se incluyen la ayuda asociada a los productores de vacuno de leche, a los de vacas nodrizas y a los de ovino y caprino. Asimismo, en la última semana del pasado mes de octubre también se autorizó el pago de un primer anticipo del 85% del importe de las ayudas correspondientes a las ayudas agroambientales medias de agricultura ecológica, cultivos agroindustriales sostenibles, superficies forrajeras pastables y apoyo a la transhumancia, pastoreo con ovino y caprino y apicultura para mejora de la biodiversidad, así como el anticipo de las explotaciones en zonas de montaña y otras zonas con limitaciones naturales, todas ellas financiadas en este caso por el FEADER. En las próximas semanas está previsto también realizar un segundo lote de pagos de anticipos del 70% de las ayudas directas y también pagos de anticipos por el 85% del importe de medidas de desarrollo rural. Todo ello gracias al esfuerzo y compromiso del organismo pagador de Castilla y León, que ha permitido efectuar pagos de anticipos de todas las ayudas directas posibles. Más de 136.000 ganaderos de leche y de carne y productores de cítricos han cobrado las ayudas extraordinarias y urgentes habilitadas por el gobierno para hacer frente a las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania. En el conjunto de las dos líneas de apoyos directos a los productores se han abonado un total de 356.758.710 euros. Una de las líneas es una ayuda de Estado para los productores de leche que comenzó a abonarse el pasado 30 de mayo y de la que el Ministerio ha pagado, a través del Fondo Español de Garantía Agraria, más de 166 millones a 19.705 ganaderos. El montante principal corresponde al sector vacuno, más de 123 millones de euros, con más de 806.000 animales. Los productores de leche de oveja han recibido más de 31,6 millones de euros y los de cabra, más de 12 millones de euros. En cuanto a los cárnicos y cítricos, por acuerdo del Ministerio con las comunidades autónomas y las organizaciones sectoriales, se decidió que la segunda línea de ayudas directas fuera para los sectores ganaderos cárnicos de vaca nodriza, vacuno de cebo, ovino caprino, avícola y cunícola, así como para los productores de cítricos, al considerar que se trata de los que más dificultades han atravesado. Esta línea ha sido financiada en un 33,33% con fondos europeos y en un 66,66% con cargo a los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y ha sido abonada a sus beneficiarios a través de las comunidades autónomas. En total se han abonado más de 190 millones de euros, que han recaído entre más de 116.000 productores. Más de la mitad de este importe corresponde al sector de vaca nodriza,
y ha beneficiado a 46.910 ganaderos, con una cabaña de casi 1,8 millones de cabezas, repartidas entre las 17 comunidades autónomas. Para el vacuno de cebo se han repartido más de 12 millones de euros entre casi 7.000 ganaderos, que suman en sus explotaciones más de 1,1 millones de euros. En cuanto al ovino caprino, los 23.923 ganaderos beneficiarios de las ayudas han percibido más de 31 millones de euros. Al sector avícola le han correspondido 9,4. Este paquete se ha completado con más de 37 millones de euros para casi 35.000 productores de cítricos que disponen en total de 158.376 hectáreas de cultivo. La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Asaja de Castilla y León reclama a la industria azucarera que traslade en su totalidad a los productores de remolacha los mayores beneficios industriales que se están produciendo por un incremento espectacular en el precio del azúcar. A finales del pasado mes de septiembre, el precio del azúcar en Europa se situó en 512 euros por tonelada, lo que representa 104 euros por tonelada más que la cotización de septiembre del pasado año. Sin embargo, en la denominada Región 3, donde se encuentran países como España, Portugal o Italia, el precio ha llegado a alcanzar los 669 euros por tonelada, experimentando un crecimiento del 42,6% respecto a las cotizaciones de la misma fecha del año anterior. El cultivo de la remolacha está sufriendo un imparable retroceso en Castilla y León, la principal comunidad productora de nuestro país. En la última campaña que acaba de empezar a cosecharse, se ha alcanzado el mínimo histórico con poco más de 15.000 hectáreas, casi la mitad de lo que se sembraba. Algo muy preocupante porque es de las pocas alternativas bien adaptadas agronómicamente a todos los regadíos de la comunidad. El motivo de la reducción de la superficie de siembra no es otro que los bajos precios que paga la industria al remolachero, cuyas rentas se están sustentando sobre todo en las subvenciones, sin las que en ningún caso podrían haber cuadrado las cuentas mínimamente los cultivadores. Asaja asegura que si hasta ahora el pretexto de las empresas para pagar poco la remolacha era que el azúcar estaba barato, ahora el argumento se vuelve en su contra y tendrán que hacer ofertas más competitivas de cara al próximo año. La espectacular subida del precio internacional del azúcar debería asegurar un precio generoso para los remolacheros. Un precio que cubra el desorbitado incremento de los costes de producción, como obliga la ley de la cadena alimentaria, pero también una retribución más amplia y proporcional a los beneficios que está reportando para las empresas azucareras, tanto a las de capital privado como a las de estructura cooperativa. Si cuando el precio internacional estaba a la baja pedían ayudas públicas y rogaban al cultivador que permaneciera con el cultivo casi como favor, ahora tienen que demostrar su verdadero compromiso con el sector agrario, ha sentenciado Donaciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León. Y nos despedimos como cada día con imágenes que nos envían nuestros telespectadores. En esta ocasión de Adrián Bernal desde Villavieja de Yeltes. Y recuerden que si quieren que sus mejores instantáneas del campo se emitan en nuestro programa de Campo Salmantino TAN, solo tienen que enviar sus fotografías a la siguiente dirección de correo: camposalmantino@asajasalamanca.com. Solo nos queda despedirnos recordándoles que si quieren apoyar al sector, consuman productos locales.